¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrentan los Pumas en contra del Toluca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Pumas vencerá a Toluca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo es el que apoyas. Y también comenta desde qué ciudad o desde dónde lo apoyas. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 14. Y el día de hoy amigos, en su edición dominical, tenemos al equipo de Pumas que recibe en cancha del Estadio Olímpico Universitario al equipo de Toluca. Amigos, este partido se jugará a las 12 del día, hora del tiempo del Centro de México, y un poco más temprano a las 10 a.m. hora de Estados Unidos. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Los universitarios van por el triunfo, sí o sí, ya que si consiguen el triunfo, tendrían la oportunidad de asegurar liguilla directa. Podría asegurar al menos el repechaje y bueno amigos, es por eso la importancia de que el equipo de Pumas debe de ganar el día de hoy. Amigos, el equipo de Pumas viene de sacar un punto la jornada pasada cuando visitaron al equipo del América en el Estadio Azteca, ya que en esa ocasión dividieron puntos y el marcador final fue 2-2. Los Pumas vienen en plan grande amigos y tratarán de sacar los 3 puntos el día de hoy cuando reciban la visita del equipo de Toluca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los dirigidos por Carlos Adrián Morales, viene de debutar como director técnico del Toluca la jornada pasada. Al principio se rumoraba que Hernán Cristante o Cardoso serían los encargados de dirigir al cuadro choricero, pero amigos, la juventud y el excelente trabajo de Carlos Morales fueron suficientes para que le brindaran la oportunidad de ser el director técnico del Toluca de aquí a que termine el torneo. Y es por ello amigos que ya veremos qué tal les va el día de hoy. Amigos, el equipo de Toluca la jornada pasada viene de sacar un triunfo importantísimo, ya que recibieron en cancha el Estadio Nemesio Díez al equipo de Cruz Azul. Así es amigos, lograron sacarle los 3 puntos al sublíder del torneo y bueno, llegan bastante motivados a cancha de CU y tratarán de sacar los 3 puntos. Amigos, actualmente el equipo de Toluca se encuentra en la décima posición de la tabla general con 17 unidades. Un triunfo y se estaría colando a la octava posición de la tabla general. Por su parte, el equipo de Pumas se encuentra como quinto lugar con 24 unidades. Con un triunfo, amigos, estaría escalando hasta la segunda posición de la tabla general y así que será un partido bastante interesante. Y bueno amigos, el partido entre Pumas y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 2, a partir de las 12 del día, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.